Seguimos con más de Acceso Total. Ya llegó Alejandro Millán. Sí, viene, sí, llegué temprano. Llegaste temprano, sí. Pero hay más todavía. Ya estaba listo, despierto desde temprano. Sí, traemos un escorpión de la roca plano, así se le llama, un flat rock escorpión. Es un ejemplar que lo vemos diferente a otros escorpiones que estamos acostumbrados. Aquí ya he traído a otro escorpión diferente, otra especie. Este, ahí está para que se vea. Es un escorpión que se ve totalmente plano en su costado porque él está acostumbrado a vivir en lo que viene siendo las grietas de las rocas. Es africano. Está acostumbrado a vivir en áreas de desiertos, en áreas que son muy calurosas. Entonces ellos buscan la protección del sol, la protección de la temperatura en lo que viene siendo en cavidades, en lo que viene siendo entre placas de rocas. ¡Oh, wow! Oye, es diferente. Anteriormente tú traías uno que este... La foto para Facebook. Ahí está. Hombre, hasta me distraigo porque sí impone, la verdad. Pero anteriormente has traído uno que es... Hemos tenido el escorpión africano emperador. Africano emperador, exacto. Este, a diferencia también, el Telson, en la parte de atrás, lo que es el área de la colita donde tiene el aguijón, que sí tiene, obviamente, es totalmente delgadito, no sé si se cansa de tomar la toma. ¡Ay, qué bien, padre mío, Jesús! Está totalmente más delgadito. Está posando. Y lo que viene siendo un costado es más flaco. Obviamente, se dice por ahí que para saber si un escorpión o un alacrán es tóxico es por el tamaño o el grosor de sus tenazas o sus quelas. Así se le llama a sus manos. Entre más grandes, implica que tiene más fuerza para poder manipular a sus presas. Obviamente, pero menos veneno. Exactamente, menos veneno. Cuando son ejemplares más chiquitos que tienen las tenazas muy delgaditas, como no tienen fuerza, requiere un veneno más tóxico, más letal para poder atrapar sus presas. Este se alimenta de lo que son artrópodos, de diferentes insectos, lo que vienen siendo algunos arácnidos también llega a comer, llega a comer pequeñas lagartijas e incluso ratones que acaban de nacer. Se llega a consumir este tipo de animalitos. ¡Oh, wow! Mira, abrió sus tenazas. Está, cuando abre las tenazas es como una manera de decir, estoy alerta cuando está en alerta o que está en posición de defensa, inmediatamente va a abrir las tenazas, las pone así que acércate y te pesco, como si fuese un cangrejo, por así decirlo, inmediatamente levanta el aguijón. Y ya cuando le levantas que está así para poder aventarle el aguijonazo. Oh, wow. Está totalmente descansado, obviamente hemos estado trabajando mucho con él para que él se sienta cómodo. Luego cuando él siente la oscuridad, que nosotros lo tapamos con nuestra mano, él así como que se relaja un poquito más. Pero no pasa absolutamente nada, se usa como mascota, difícil de conseguir, no es como que le podamos a cualquier tema mascota y le vamos a encontrar rápidamente. Claro. Se puede conseguir y es un ejemplo que se puede llegar a utilizar como mascota, no les gusta la humedad. Es una alimentación, como ya dije, a base de insectos, grillos, que lo podemos encontrar en cualquier tienda de mascota. No requiere una lámpara especial y sobre todo un lugar donde él se pueda cubrir, que es cuando él se siente más cómodo. Y la alimentación está sobre todo en el área de las noches, es más que nada nocturno. Alejandro, yo un día vas a ver que un día, le voy a decir a mi productora, que siempre me está ahí hablando. No, bueno, mejor mano. Aquí, mira. ¿Segura? Aquí. ¿Segura? Sí, pero mira, no va a saltar, ¿verdad? No. ¿Ellos no pueden saltar o sí? No. Oh, wow. No, no te pases, espérame, no. Aquí estoy yo, no pasa okay, nada. Ok, ahí estás tú. Foto perfecta, rápido. Qué impresión. Ay, ¿qué son? Pues sí, ¿y siente el miedo? Porque no. Sí tengo los miedo. Los mamíferos tienen la capacidad, algunas aves, los que vienen siendo los artrópodos, lo que vienen siendo los reptiles no tienen esa capacidad. Él lo que sí puede sentir es que estés temblando, que puedes estar bailando reggaetón. Sí, entonces, dale. Si necesitas reggaetón, exactamente, dale. Él sí puede sentir la vibración. Él en sus patitas, en sus manos, en toda parte de su cuerpo tiene diferentes pelos. No sé si la cámara alcance a tomar o sobre todo las fotografías que tenemos de background, ahí se alcanza a ver. Oye, oh, ya levantó la cola, ¿eso es normal? No, la está enseñando. Cuando la enseña es cuando está el problema. Muy bien. Ahorita lo que nada más él está en posición que está así como que más despierto. ¿Sacado de onda? Pero no pasa absolutamente nada. Recordemos que en contacto animal es justamente lo que nos dedicamos, a que la gente puede estar en contacto con ese tipo de ejemplares y saber la importancia que tiene. Ellos son controladores natos de diferentes insectos que pueden llegar a ser plagas, en algunos lugares. Es importante que nos ayuden. Muy bien, te agradezco mucho por acompañarnos el día de hoy. Gracias acá a nuestro amigo que se portó bastante bien. Aunque, pues claro, con un poquito de respeto, pero lo queremos, ya nos cayó bien. A usted que la pase bien bonito y le dejamos con imágenes de nuestro amiguito.